Introducción a la raza Brahman, origen y características. Descubriendo el fascinante mundo del ganado Brahman para engorde. Bienvenidos, amantes de la ganadería. Hoy, vamos a adentrarnos en el apasionante universo del ganado bovino y explorar en detalle una de las razas más excepcionales y populares en la industria el brahman prepárate para sumergirte en una travesía llena de conocimiento sobre el origen las características únicas y las ventajas de criar ganado brahman para engorda si estás listo para aprender cómo esta raza se ha ganado un lugar destacado en el mundo de la ganadería empecemos ¿Qué es el ganado brahman y cuál es su origen? El ganado brahman es una raza bovina originaria de América del Norte y es el resultado de un arduo proceso de selección y cruzamiento entre diferentes razas. Su nombre proviene de la casta de los brahmanes, los líderes religiosos y espirituales del hinduismo en la India, lo que refleja la majestuosidad y el estatus elevado de esta raza en el mundo ganadero. El desarrollo del ganado brahman se remonta a principios del siglo XX, cuando los ganaderos buscaban una raza que pudiera resistir las duras condiciones climáticas y los insectos del sur de los Estados Unidos. Para lograrlo, se llevaron a cabo cruces entre el ganado cebú, originario de Asia, y diversas razas europeas, como el ganado Erefort y Shorthorn. El resultado de estos cruzamientos fue asombroso. El ganado Brahman heredó las características adaptativas del ganado cebú, como la resistencia al calor y la capacidad para obtener alimento de pastos marginales, y al mismo tiempo, obtuvo la fortaleza física de las razas europeas. Esta combinación única hizo que el ganado brahman se destacara como una raza excepcional para la producción de carne y su popularidad se ha extendido rápidamente en las últimas décadas. Características del ganado brahman El ganado brahman es fácilmente reconocible por una serie de características distintivas que lo hacen sobresalir entre otras razas bovinas. Algunas de las principales características son Piel pigmentada y solapa dulap Una de las características más notables del brahman es su piel pigmentada y su solapa dulap, que cuelga debajo del cuello. Esta piel oscura protege al ganado del sol abrasador y de las picaduras de insectos, lo que lo convierte en una raza altamente resistente a las condiciones climáticas adversas. Joroba y jiba dorsal El ganado bramán presenta una joroba prominente en su espalda y una jiba dorsal cerca de los hombros. Estas características le permiten almacenar reservas de grasa, lo que es esencial para sobrevivir durante periodos de escasez de alimentos. Tolerancia al calor, una de las razones por las que el ganado brahman es ideal para climas cálidos y tropicales es su capacidad para regular su temperatura corporal. Los animales de esta raza transpiran menos y mantienen su temperatura interna más baja, lo que los hace menos susceptibles al estrés por calor. Excelente conversión alimenticia, el brahman es conocido por su eficiencia en la conversión de pasto en carne. Su aparato digestivo altamente eficiente le permite obtener la mayor cantidad de nutrientes posible de la alimentación, lo que lo convierte en una elección inteligente para la producción de carne de calidad. Temperamento apacible: Aunque cada animal tiene su propia personalidad, en general, el ganado brahman tiende a ser de temperamento apacible y dócil. Esta característica facilita la gestión y el manejo del ganado en las operaciones ganaderas. Longevidad y fertilidad: El brahman es una raza longeva y fértil. Las vacas Brahman pueden tener una vida reproductiva prolongada y ofrecer varias crías a lo largo de su vida, lo que es valioso para la sostenibilidad y el crecimiento de un rebaño. Ventajas de criar ganado Brahman para engorde. Ahora que hemos explorado las características distintivas del ganado Brahman, es hora de sumergirnos en las ventajas que esta raza ofrece para la producción de carne de engorde. Algunas de las ventajas más destacadas incluyen: Adaptabilidad a diferentes entornos, el ganado brahman ha demostrado ser altamente adaptable a diversos entornos, desde zonas tropicales hasta áreas semiáridas. Esta cualidad es extremadamente beneficiosa para los ganaderos que operan en regiones con condiciones climáticas desafiantes. Mayor tolerancia al estrés por calor, en comparación con otras razas, el brahman muestra una mayor tolerancia al estrés por calor. Esto es esencial en regiones donde las altas temperaturas son frecuentes, ya que el ganado puede mantener su salud y productividad incluso en climas extremadamente calurosos. Excelente conversión de alimentos, la habilidad del ganado brahman para convertir pasto en carne de manera eficiente se traduce en un menor costo de alimentación y, por lo tanto, en una mayor rentabilidad para los ganaderos. Resistencia a enfermedades e insectos, la piel pigmentada y la solapa dulap del brahman no protegen de las quemaduras solares y las picaduras de insectos, reduciendo así la incidencia de enfermedades transmitidas por insectos. Carne de alta calidad, la carne del ganado brahman es conocida por su terneza, jugosidad y sabor excepcional. Estas cualidades hacen que la carne brahman sea altamente apreciada tanto en el mercado nacional como en el internacional. Contribución a la sostenibilidad ganadera. Debido a su longevidad y fertilidad, el ganado brahman es un activo valioso para la sostenibilidad de una operación ganadera. La capacidad de las vacas brahman para producir crías de calidad durante muchos años reduce los costos de reposición y mejora la productividad del rebaño. Desventajas del ganado brahman para engorde. Aunque el ganado brahman tiene numerosas ventajas, también es importante tener en cuenta algunas de las posibles desventajas asociadas con esta. Es esencial considerar estos aspectos para tomar decisiones informadas y garantizar el éxito en la cría de ganado brahman. Tamaño y peso: el brahman tiende a ser más grande y pesado en comparación con algunas otras razas de ganado. Esto puede requerir instalaciones y equipos adecuados para su manejo y transporte. Madurez sexual tardía: aunque el ganado brahman es longevo y fértil, pueden alcanzar la madurez sexual más tarde en comparación con otras razas. Esto puede influir en el tiempo necesario para que las vacas comiencen a reproducirse. Preferencia de mercado: Si bien la carne del ganado brahman es apreciada por su calidad, es importante tener en cuenta las preferencias del mercado. Algunos mercados pueden tener una mayor demanda de ciertas razas de ganado, lo que podría afectar el precio de venta. Crecimiento lento en la etapa inicial: Los terneros brahman pueden mostrar un crecimiento más lento en las primeras etapas de su vida en comparación con otras razas. Sin embargo, a medida que maduran, su tasa de crecimiento tiende a aumentar. Requerimientos nutricionales, debido a su mayor tamaño y su capacidad para crecer y desarrollarse en ambientes desafiantes, el ganado brahman puede tener requisitos nutricionales diferentes a los de otras razas. Es fundamental proporcionarles una dieta equilibrada para garantizar un crecimiento óptimo. A pesar de estas desventajas potenciales, es esencial recordar que cada raza de ganado tiene sus características y desafíos específicos. Lo importante es evaluar las condiciones locales, los recursos disponibles y los objetivos de producción antes de tomar una decisión sobre la raza a criar. Preguntas frecuentes: ¿Cuál es el origen del ganado brahman? El ganado brahman tiene su origen en América del Norte y es el resultado de cruces entre razas de ganado cebú y europeo. ¿Por qué el ganado brahman es adecuado para climas cálidos? El brahman es resistente al calor debido a su capacidad para regular su temperatura corporal y a su piel pigmentada, que lo protege de las quemaduras solares y las picaduras de insectos. ¿Qué ventajas ofrece el ganado brahman para la producción de carne de engorde? Algunas ventajas del ganado brahman incluyen su adaptabilidad a diferentes entornos, mayor tolerancia al estrés por calor, excelente conversión alimenticia y carne de alta calidad. ¿Cuándo alcanzan la madurez sexual los terneros brahman? Los terneros Brahman pueden alcanzar la madurez sexual más tarde en comparación con otras razas, pero su longevidad y fertilidad los convierten en activos valiosos para la sostenibilidad ganadera. Conclusión. En resumen, el ganado Brahman es una raza bovina fascinante y excepcional que ha demostrado ser una opción sobresaliente para la producción de carne de engorde. Con su origen en América del Norte y un legado de selección y cruzamiento cuidadoso, el Brahman combina características adaptativas, eficiencia alimenticia y calidad de carne en una combinación única. Su resistencia al calor, tolerancia a condiciones desafiantes y temperamento apacible hacen que el ganado Brahman sea una opción inteligente para los ganaderos que operan en climas tropicales y regiones con veranos calurosos. Además, su contribución a la sostenibilidad ganadera a través de su longevidad y fertilidad lo convierte en un activo valioso en cualquier operación ganadera. Como en cualquier decisión ganadera, es importante considerar tanto las ventajas como las desventajas del ganado brahman y evaluar cómo se adaptará a las condiciones locales y a los objetivos de producción. Con el conocimiento adecuado y una planificación cuidadosa, el ganado brahman puede convertirse en una inversión exitosa y gratificante para cualquier ganadero. Buena suerte en tus aventuras ganaderas.